Nueva sesión de trabajo esta mañana para el Meñá Baloncesto en las instalaciones del Javier Imbroda para prepararse de cara al choque del próximo sábado ante el Peñas Huesca. Por la mañana el equipo se ha ejercitado primero en la sala de musculación de la instalación municipal y por espacio de una hora los jugadores han estado realizando un intenso trabajo de centro de fuerza. Tras este trabajo en el gimnasio, la plantilla se ha trasladado hasta la pista de juego del Javier Imbroda, donde los jugadores han sido divididos en dos grupos, el de los exteriores y los interiores, para trabajar diversos ejercicios de tiro de manera más específica. Todo ello junto al entrenador asistente Rubén Perelló y al preparador físico del club Miguel Martínez Duarte. A quien se ha podido ver en la cancha, aunque no se ha entrenado junto al resto de sus compañeros, es al alero Iñaki Narros. El navarro se ha ejercitado al margen del grupo junto al fisioterapeuta Alejandro Ríos, con el que ha continuado el trabajo de recuperación de la elongación del bíceps femoral que sufrió justo hace hoy dos semanas. El que tampoco se ha entrenado es el base Joan Riera, quien se encuentra atravesando un proceso gripal, aunque se espera que se incorpore a los entrenamientos entre esta tarde y mañana. Esta tarde el equipo completará a partir de las 19 horas y ya con el primer entrenador Alejandro Alcoba esta segunda doble sesión de la semana, un entrenamiento de carácter totalmente táctico de cara a preparar con las máximas garantías el encuentro del sábado ante Peñas Huesca.